bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y hoy vamos a realizar esta máscara o mascarilla protectora porque ha surgido mucho el tema de las mascarillas tapabocas con el tema del coronavirus que a veces no protegen. Entonces hemos diseñado esta mascarilla que te cubre todo porque me han dicho que quiero una mascarilla que me cubra los ojos. Bueno, este es perfecto porque te cubre desde los ojos, nariz y boca. Así que lo puedes usar tranquilamente con tu mascarilla o tapaboca de tela. Además, no solamente es para esta situación que estamos viviendo, porque esto también lo puedes usar para los quehaceres de la casa, cuando estamos usando productos de limpieza muy fuertes, esto es ideal. También cuando nuestros esposos están haciendo alguna reparación en casa, en el carro y necesitan cubrirse los ojos. Así que bueno, es de verdad una maravilla. Incluso para cuando nuestros hijos están haciendo algún experimento escolar. Así que debes tener esto en casa. Muy fácil de hacer, con pocos materiales. Así que puedes descargar el patrón gratuitamente como todos mis patrones que regalo en mi página de Facebook, pero también a continuación les voy a dejar, además de la lista de materiales, las medidas para que lo puedas realizar. Sin más preámbulo, vámonos al paso a paso. Vamos a usar tela que no estire preferiblemente, puede ser tela de sábana, una funda que tengas sin usar, cualquier trozo de tela que tengas a la mano, plástico, preferiblemente plástico mantel, plástico cristal también le dicen, es el plástico, repito, para hacer los manteles, los que usamos en la cocina. También lo usan para forrar los bolsos, así que bueno, esto lo consigues fácilmente en las textileras. Algunas personas están usando los envases de refresco, pero son muy fuertes, obviamente para coser no nos sirve, aparte de que esta parte es un poco peligrosa porque es muy filoso. Ajá, vamos a necesitar, yo en este caso le voy a colocar entretela para hacerlo más digamos fuerte o sea más durito porque esta tela es muy delgada, pero si no tienes entretela no te preocupes por eso. Y vamos a usar elástica, un pedazo de elástica, en el patrón lo dice, de 16 centímetros, si no la blanca, la común, la corriente. Yo, porque bueno, tenía estos pedacitos y puedo escoger. Si no tienes elástica, también puedes hacer unas tiritas como hemos realizado algunos tapabocas porque se nos acabaron las elásticas. Así que bueno, vamos a la confección. Si vas a usar entretela, ella trae para colocar un pegamento, acá lo ves brilloso, bueno, eso es lo que va hacia la tela, este es el revés y este es el derecho, el que va por acá. Y lo vamos a dejar, yo no lo corté al ras, yo lo dejé, busqué la mitad y lo vamos a dejar a un centímetro, un centímetro, un centímetro. Es decir, que lo corté dejando un centímetro menos para poder doblar hacia la parte de adentro. Luego de fijarlo, ahora vamos a doblar y vamos a planchar todo así hasta el final. Ya planchado este lado, vamos a marcar para por allí doblar y después vamos a planchar ese lado. Vamos a planchar como si fuese un sesgo, como cuando planchamos los sesgos. Y luego vamos a planchar acá también. Vamos a pasar la planchita para que nos quede todo guardadito. Y así nos va quedando la tira. Ahora vamos a hacerle un piquete en el centro y vamos a hacerle un piquete también al plástico para que quede obviamente centrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a irlo arreglando para que nos quede, lo vamos arreglando con el alfiler, para que nos quede todo derechito. Ahora lo que nos resta es pasar
una costura para unir todo, pero vamos a aprovechar de una vez y vamos a colocar la elástica. La introducimos acá, vamos a agarrar un poquito acá y después colocamos un alfiler. Entonces comenzamos a cerrar y cuando vayamos terminando en este lado, metemos la elástica. Así que bueno, vámonos para la máquina. Comenzamos a coser y aquí vamos a ir uniendo todo, ¿ok? Vamos uniendo todo. Llegamos hasta acá, con la aguja abajo y el prensatela arriba, comenzamos a unir todo. Cuando ya vayan llegando a esta parte, recuerden, así derechito, deben colocar la elástica de este lado. Fíjense, si lo dejaron a medio centímetro de altura, también lo dejan a medio centímetro. Si lo dejaron más centrado, así que bueno, para que mantenga la misma distancia. Y seguimos cosiendo. Y fíjense lo fácil que pueden realizar esta mascarilla o máscara protectora. Ya la tenemos lista. Además, la puedes combinar con tu tapaboca, que ya este tutorial está en mi canal de YouTube. También tenemos el gorro quirúrgico, está los guantes. También tenemos un tutorial de mascarilla especial donde hay una transparencia para la lectura labial. Así que bueno, espero que les haya gustado este paso a paso y no dejen de ver los otros videos. Nos vemos en un próximo.